La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos dejó sin aliento a los mexicanos. Desde la madrugada del miércoles saben que vivirán la pesadilla de ver al magnate dirigiendo al vecino país, el más poderoso del mundo. Triste, parece algo que una historia que se veía tan lejano y ahorita parece una mentira. Pero, pues bueno, difícil para este país. Ver qué es lo que sucede. A la jornada de consternación se sumó el derrumbe del peso, la moneda local, hasta un mínimo histórico de 20,72 unidades por dólar. El temor por el efecto Trump en su economía tiene a los mexicanos en ascuas. Es un hombre que tiene unas ideas muy radicales, es antiinmigrante y nosotros tenemos millones de mexicanos que viven allá y que aportan a la economía, no nada más estadounidense, sino también aportan a la economía mexicana con las remesas, que es nuestro segundo ingreso nacional. Las autoridades mexicanas aseguran que tienen preparado un plan de contingencia en materia económica, pero tendrán que esperar para saber cómo actuará el republicano en relación a las amenazas que lanzó durante la campaña sobre la relación bilateral.